Excelente, excelente, sublime, excelente, sublime, prepotente, 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 genio, genio, ilustre, ilustre, supraser, 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 supraser. Mírame a la cara, mírame a la cara y dime que es verdad, dime que es verdad, dime que es verdad, dime que es verdad, dime que es verdad. Egocéntrico, 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 egocéntrico. Narcisista, 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 narcisista. Creador, 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 creador. Genuino, genuino. Genuino, genuino. Los albaricoques, los albaricoques, los albaricoques no son flores del campo, son flores del campo, flores del campo, flores del campo. Inimitable, 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 inimitable. Incomparable, incomparable, incomparable. Intransigente, 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 mecánica, 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 destreza, 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 habilidoso, 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 habilidoso. Los albaricoques, los albaricoques. No, son flores del campo, flores del campo, flores del campo, flores del campo. Improvisación, 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 improvisación. Rabia, 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 rabia. Artista, 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 artista. Semántica, semántica, semántica. Mírame a la cara, mírame a la cara y dime que es verdad, dime que es verdad, dime que es verdad, dime que es verdad, dime que es verdad. Egocéntrico, 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 narcisista, narcisista, prepotente, prepotente, creador, generador, generador, excelente, excelente, genuino, genuino, prepotente, prepotente, inimitable, inimitable. Ilustrable, ilustrable, incomparable, incomparable, superaser, superaser, intransigente, 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 excelente, excelente, mecánica, 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 genio, destreza, 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 habilidoso, 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 habilidoso. Excelente, excelente, sublime, excelente, sublime, prepotente, 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 genio, genio, ilustre, ilustre, supraser, supraser, supraser. Y dime que es verdad, 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 dime que es verdad. ¡Tú muerto! ¡Qué buena gente! But I got no other choice, so not be across the border. Tour mode, I'm leaving in the AM, but I wanna spend this evening breathing in your fragrance. Too long since I've seen my better half. Sometimes you gotta let go, close your eyes and let it crash. Rope life is the only one I have to give. Lonely isn't a strong enough adjective to describe all the nights that I've tried to grip tight. I lack the necessary tools to help me get right. So take your place as the temporary savior while I'm looking at your face like I'll be tested on it later. I bet you like to f*** what you love to argue. Poke a hole.
Hay que ver Perlana. Hay que ver Perlana. Cigarettes and cartoons, or we could sit right here and try to guard these bar stools. I'll take you any way that I can have you. Bring along your ethics and your issues and your taboos. It's not the standard free bird situation, but you're talking to these pieces of a man that's trying to make it through the puzzles, travels, struggles, battles. The body pillow pimp trying to snuggle with my shadow. We could stay proper, keep the clothes on, no pressure. Just hold me and pretend like you've known me forever, won't you? Buenas, Lepe. Buenas, Borja Ding. Dale fuego a Alexander. Espérate, ya veremos. Estoy hablando de eso precisamente. A ver, estaba hablando para jugar al GTA. De hecho, está jugando. Llevo una orilla jugando al GTA. Bueno, me había metido para farmear un poco y me he topado con la policía, que me han pillado rompiendo cristales. Me han pillado rompiendo coches y me ha venido la policía. Y entonces he tenido que hablar, porque estaba sin los cascos, sin nada. Y me he quedado ya una hora y he coincidido con el cliente que la pasa tampoco hay mucho que hacer porque no hay gente, no está la gente clave, ¿me entiendes? Entonces le he preguntado ahora mismo al Kleka si merece la pena entrar y me ha dicho, dice, ahora mismo la verdad que no. Pero bueno, podemos entrar y ya sabes que nosotros de una tontería hacemos una película, pero... Tú estás puteando por entrar, ¿por qué, tío? Tú has perdido la fe, tú el otro día no te vi muy contento yo. Chavales, podéis verme desde aquí. Y además podéis farmear mierda y conseguir suscripciones gratis para vosotros, para mí y paste, no sé qué historia. Usa esa página, yo me estoy viendo desde ahí, no sé si lo estáis viendo. Estoy en la página, esta página estáis viendo ahora. Esto que veis aquí es la página esa del quest. Y puede hacer estas mierdas, no sé para qué valen. Pero ya tengo 754 puntos y a los 2000 es un sub gratis, ¿sabes? Y lo voy a regalar, obviamente, a mi canal, pero lo voy a regalar. Ve, aquí tiene con 2000 2000 puntos, 5 euros en Patreon, ¿sabes? Patreon es como PayPal. Con los puntos, puedes regalar los puntos. ¿Quién esto lo puede regalar? Por ejemplo, si tenéis 500 puntos, me los podéis dar a mí o a quien queráis. O yo lo puedo dar a vosotros para que lleguéis a los 2000 y os suscribáis, ¿sabes? Tiene cosas interesantes. Ponte que tú tienes 2000 o 1500, te doy estos 500 y ya te puedes suscribir a mi canal, ¿vale? O aquí igual, consigue esto de la suscripción tocha de 1000 y se consigue haciendo las quests diarias, que esto se puede hacer cada 18 horas, le da un clic y ya está. Y te dan random, te dan puntos. Y esto de aquí, perdón, y esto de aquí son, te baja a lo mejor este juego, que yo ya me lo he bajado, y llevo 150, consigue, ¿me entiendes? Y te vas consiguiendo puntos gratis y todo el tema. Y entonces podéis conseguir la suscripción, la podéis conseguir gratis. O regalarla, o conseguir, luego está la leaderboard. Que no sé por qué no cargan ahora, pero aquí hay peña. Que puede ganar 100 euros él y 100 euros el streamer en el que lo hace. 100 euros, 50 el segundo y 50. 150 y 150, ¿sabes? No sé, yo lo veo interesante. Si funciona bien, como dicen, por ahora parece que va bien. Bueno, ya he hecho el spam. ¿Esto qué es, tío? Ah, esto es el quest mode. Sin coche para volver a la ciudad. Yo te puedo recoger si quieres. Si quieres yo voy y te recojo. Voy a hacer algo. Espérate un segundillo. Es que estoy todavía con esto. Dame un segundillo. Me va a dar el jeto de un ratillo, ¿eh? Hoy no va a estar mucho rato. De hecho va a estar una hora y poco más, ¿eh? Los albaricoques no son flores del campo. Saben quién mete la mano, el sobrino mete el brazo,
Esos haters son atrasos, yo nunca les hago caso. Para mí no es el fracaso, después que aprendo los pasos. Tengo una gata que cuando se viene parece que empieza a llover. Así da un montón de cajas, te las debo, ¿eh? O sea, lo mismo es que no las puedo hacer, ¿eh? Perlana. Es Perlana, digo, el Lepe. Buena el Lepe, por cierto. Mañana te las hago, ¿vale? Mañana es el lunes que tú descansas, mañana puedo yo, ¿vale? Ahora mismo está mi pariente aquí detrás de la cortina y tal, y no, no es plan. Buenas, Chevas, ¿qué vas a pichar? Buenas, Dani. Buenas, Warhain, ¿eh? Que no te saludo. Converte ya tengo desde ahí, o te lo tengo que dar algo más. Desde ahí también lo puedes ver. De ahí también lo puedes ver, Borjan. De ahí se puede conseguir cositas, ya os lo digo. Ya lo probaré yo. Cuando yo regale una suscripción, diré, mira, esta suscripción es de ahí. Mira, esta es mi parienta, ¿se está viendo? Ahí no, aparece en cámara. Tienes, ¿no?, el clip en el que se te escapa una granada de humo en el arma 3. Por cierto, ayer estuvimos el clip en el que Ryder se tira un pedo en el Sea of Thieves y fueron las risas. Un beso. Saluda. Por si viene gente. Mira, lee, una chica culta. No como yo. Es un despojo. Ella está todo el día con un libro en la mano. Bueno, a ver. El clip, sí, lo tengo por ahí. El clip de no sé cuál es, pero está por ahí. El del arma, la granada. No, ahora van tranquilo. Oh, pero... La señora PNK, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están cerrada la cocina por tener salmonelosis o qué? ¿Están pillados con salmonelosis? Oh, my friend, tú sabes que esto es verdad. Mírame a los ojos, dime que eso es verdad, que puedo ser papá y que puedo ser mamá. Mírame y dime si, si eso no es verdad. Por cierto, yo que he estado en Sam y fui server, tenía pensado montar un GTA V solamente en 5M, pero la idea es hacer como un rol de coches, tipo Forza Horizon o algo así, con carrera y va mejorando el coche que te compra, etc. A ver, yo te cuento, Borja, te aviso, o sea, te aviso, es muy complicado que tu server se vaya a llenar, ¿Se llenará? Sí, pero ya te digo, en base a lo que estoy viendo, o te pegas un buen cantazo y pagas a streamer, ya te estoy hablando de pagar, me pagas a mí y entro, ¿vale? O tal, o te vas a comer un colín, a no ser que montes un buen server. ¿Por qué? Porque hay demasiados servers ahora mismo y ninguno destaca. O sea, de todos los que hay, destacan a lo mejor dos servers, ¿vale? Todo lo demás hay mucha morralla. O te lo montas bien para meter gente que sepa rolear y tal, o te vas a comer una mierda. Ahora, 5M está bien por algunos sentidos y Rage MP está bien por otros. Despistar, por ejemplo, se van a pasar a Rage MP porque quieren servidores tocho, de pueden meter hasta 1000 personas o no sé cuántas más. Ya lo viste, vale, vale. Y ahora, yo te lo digo como usuario, ¿eh? Yo no he tenido server nunca. Pero que viendo lo que hay... Ya estás viendo, a mí me han dicho algunos chavales, algunos coleguitas, que tal, juegan su servidor, pero claro, yo no, el servidor está muy bien y tal, pero si la gente no entra, tío, yo necesito gente para rolear. Ni más ni menos. Alexander. Sí, ¿dónde andas? Pues estoy en el mismo sitio, parece que estoy en la parte de atrás con José, estoy hablando. José, ¿dueño casino? El dueño del club, perdón, Zulka Blit, ya tengo la cabeza ahí. José, cierto. Vale, voy para allá, estoy aquí también. Ah, de acuerdo, pues ahora le veo. Gracias. Venga. Привет. Привет.
Zug Orgía. Ok. Vale, no, no, es que he visto las cámaras. No, que vi las cámaras a cinco tipos ahí hablando y no, o sea, no tenía claro si era usted. Muy buenas, Alexander. Y buenas noches. Toca la puerta antes de entrar, ¿vale? Si no es mucha molestia. Es molestia. Una cosa, José. Vamos a ver. Yo he visto ahí fuera orgía sexual. ¿Por qué no quitan a esas personas ahí? No sé, yo he llegado hace un momento aquí y he visto esto un poco alborotado, la verdad. No sé lo que ha pasado. Sí, yo estaba aquí. Estoy intentando informarme. Yo estaba aquí antes de José. Llevo sí, aquí como... que borró la rola las cámaras. Ajá. Bueno, eso es otra cosa que no tenéis que hacer, ¿vale? Las cámaras sí, se rolan aquí. Sí, el problema es que era su familia. Era su familia, le salvaba el culo a su familia, sí. Es bueno. Más, pienso que debería estar agradecido, José. Si usted hubiese hecho eso por mí, yo estaría contento. Ya, pero bueno, las cámaras se miran en el ordenador este. Me parece bien, no digo que no, pero bueno. No, si no quiere no lo hacemos, ¿eh? Fue por proteger a su familia ya que se presentó a la policía y quería ver las grabaciones así. Vale. Vamos a dejar el tema aquí. Nada, simplemente deciros eso. Me he enterado por la parte de las cámaras, he visto a gente reunida aquí detrás y no distingo bien las caras, pensaba que eras tú. Simplemente, si me dices que no, vale. No, creo que fue su familia, no sé su si familia estuvo anteriormente, familia, su familia ya era. Su familia así estuvo todo. Anteriormente en oficina. Sí, es que no hablaba con ellos. Cierto. Perfecto. Estuvo con un tal, un señor que no había visto antes también, con acento así, con su mismo acento, ¿entiende? Agitanado, discúlpeme la palabra. Entonces, no tiene que por qué... Entiéndame, sí, pero es que yo siempre lo asocio a algo despectivo, discúlpeme, sí. Entonces, estaba ahí, señores reunidos aquí, y había un señor con pelo negro, sin mangas, camiseta de chaleco sin tirantes, o sea, sin mangas. Camisetas sin mangas, negras, sí. Cierto. Ajá. Cierto. No lo había visto antes. La furgoneta de allá afuera. Puede ser, sí. Vale. Me suena, me va sonando. Pues luego hablaré con él, a ver. Y es que... Creo que fue... Cierto. Vale. Estaba Charlie y John... No, Richard se llama, ¿no? Richard y Johnny, sí. Exacto. Y la señorita que llaman ustedes Rosela y yo llamo Laura. Rosela, sí. Sí. Perfecto, sí, ya sé quién son. Estaban todos presentes y vale, todos sabrán de qué va la cosa. Si usted quiere preguntar, yo le digo, yo me preocupé en cuanto vi que había caras nuevas. Y claro, como trabajo para usted en principio, pues quería simplemente estar al orden. Por si acaso darle información como estoy haciendo. No, me parece bien, lo habéis hecho bien. Lo único lo de las cámaras, simplemente se miran aquí en el ordenador. Me pareció correcto haberlas apagado, sinceramente. No lo voy a negar, no lo volvería a hacer. Ahora, si me dice que estoy incumpliendo alguna cosa extra limitada, lo entenderé, aunque no me parece lógico. No, yo solo me han dicho una cosa y o me has explicado y ya lo he entendido. ¿Entiendes? Sí, supongo. Una cosa más, Josué. Dígame. Si me puedes resolver la duda, están allá afuera sentados en un reservado Lewis Carter y Eneco Medet. ¿Los conoce? No sé. Sí, los conozco. Importante. Gente importante. No sé, tampoco los conozco mucho, los son conocidos. Vienen aquí, se toman su copita, se van. Que era seguridad privada suya. Sí, el Lewis y el otro no. Ah, pues entonces ya la conoce un poco más. Sí. Entonces debería tratarle como uno más de ustedes, supongo. Exactamente. Vale, de acuerdo, esa era la duda. Es un contactillo. De todas maneras, ya le digo que... Los seguridades aquí reales, en verdad, sois vosotros. ¿Vale? Ah, sí, no, es lo que me digo, que era la seguridad, pero de usted personal, no de los locales. Exactamente. Cierto es. Por eso os digo, de momento yo veo que estáis haciendo buena faena, vais haciendo lo que toca, vamos. Hemos estado intentando darle un poquito de vida a esto, hemos dicho que vamos a rebasar con usted la compra de un nuevo sistema informático para que las cámaras no fallen, se lo he dicho a la gente. Sí, vamos, ahí tengo una torre nueva. Perfecto. Porque la mierda de esta... Es que los servidores se apagaban. Claro, entonces... Es que tiene Windows 95 y no...
Bueno, Windows Server va mejor para eso. Tremenda estafa. Sí. Y bueno, Carlos, en el tema de la vestimenta, de venir más elegante, los vehículos y eso, vamos a dejarlo de momento así, ya que hemos abierto ahora, vamos a hacer clientes y más adelante ya iremos seleccionando los más elegantes, para, ¿entendés? Para todos los demás, o sea, para el resto de la gente que no es de su familia, todos esos que vengan como quieran. Sí, sí, no, todo el mundo que venga como quiera, y mientras no la lía. Tampoco va a venir sin camiseta, ¿sabes? Es que claro, luego una vez te generas una imagen es difícil cambiarla, ¿entiendes? Bueno, en esta ciudad que tampoco te creas tú que hay gente que mucha gente con clase. Cierto es. La poca que hay es la que quiero. Pero bueno, que usted diga. Pero bueno, claro. Ya, pero sí, sí, hay poca. Es su local, no hay problema. ¿Cómo está? Puto bueno. Teléfono, no me dejan tranquilo, coño. ¿Es usted nombre de negocios? Estoy súper estresado. Desde que abrimos el Vanilla esto no me dejan vivir, la verdad, sinceramente. Sí, hay que delegar, señor José, hay que delegar. No lo puede llevar usted todo. Yo hacía eso, yo delegaba. Sí, no, está claro. La cuestión es que los delegados no están por aquí mucho. Por eso, busque delegados buenos. Ya veremos, ya. La cuestión es que yo, para que confíe en alguien, me tiene que dar mucho. No le doy así la confianza a cualquiera, ¿sabes? Sí, sí, ya he visto, sí, a Johnny. A mí me han venido muchas veces con buenas caras y luego por detrás me la han clavado. Muchas veces. Sí, pues, es posible. Y yo no. Pero bueno, que las malas experiencias no le hagan perder a dos buenos hombres. Eso también se lo digo. Ya. Pero eso de que sois dos buenos hombres, lo tendré que ver yo. Ya, pero momento lo estoy viendo. Lo ve usted o no lo vea, es la verdad 100% verídico. No pasa nada si no la ve. Pero no deja de ser verdad por no verlo. Ya. También recuerdo tus palabras, que sois... Yo sé que sois dos tipos ambiciosos. Y que en el momento que se aflote, a mí me van a dar por el culo. No, no es exactamente, exactamente. Podemos ser aliados o no. Pues eso es lo que pretendo, aliados. Espero que no sea así. Obviamente, mira, te voy a decir una cosa, y eso es cierto, ¿sí? Te lo grábatelo a fuego, ¿sí? José, yo quiero hablarte de tú a tú, ¿sí? Eso es así. Yo quiero tener mi negocio y quiero tener mi... Pero claro, necesitas aliados en un mundo así, en una ciudad como esta. ¿Entiendes? Cierto. Un momento, por favor. Sí, lo entiendo perfectamente. Pues nada. Con usted podíamos hacer a futuro buenos negocios, ni más ni menos. Sí, no, eso... Y siempre nos acordamos de la gente que bien. Nos ayuda. Eso desde luego. Sí, yo también, la verdad. Pues bueno, yo ya... Ya lo sabéis. Esto yo creo que va a llevar a buen puerto. Pero claro, cierto es. Todo se basa en el tiempo, en la confianza... Sí, el puto estamento de la puta confianza. Pues, claro. No, yo valoro mucho el respeto. Cierto, cierto. Pues qué bien, ¿sí? Voy a comer algo, ¿sí? Perfecto. Un momento. Hola, un momentito, señores, ¿vale? Voy a la barra. Buenos días, jefe. Buenos días. Pues eso. Si no necesita yo, nada, a ver si me entiendes. Sí, sí, ya. Yo ya. Yo ahora mismo lo que busco ya lo tengo, ¿vale? Tengo dos tipos como vosotros: uno que se preocupa por mi negocio y el otro. Pero bueno, está más o menos, pero también está aquí. Y en parte me ha demostrado que es fiel. Tengo a dos camareros también fieles. Tengo a mi familia, que sea mejor o peor, pero es mi familia. Eso que le quede claro a todo el mundo. Uno no lo elige, desde luego. Claro que sí. Yo maté a mi hermano, también te digo, ¿eh? Lo maté, le metí escopetazo en cabeza, me infló las pelotas y escopetazo en cabeza. Eso es cierto. A mí no hay día que no me falten las ganas, pero bueno. Yo se lo metí. Ya pues tenía muchos hizo, días acumulados. Yo sí, no pensé. Reuní a toda la ciudad. Sí, es cierto. Le metí un escopetazo en cabeza y vieron cómo son mis cojones rusos, ¿sí? Si mató a mi hermano, no te quiero contar a quién, ¿sí? Obviamente me tocó mucho los huevos. Era una puta... ¿Cómo se dice? Tumor en cojones.
Ay, claro. Cierto. Lo gusto que se quedó. Sí. De hecho, desde entonces estoy mucho más tranquilo, más sereno. Apenas tengo brotes, estoy bien. Y bueno, es eso, lo dicho. Yo ahora mismo no puedo... Yo tengo ahora mi seguridad privada y no os contrato a vosotros, no porque no me gustéis, sino porque vosotros tenéis otras ambiciones y otras metas. Yo solo... Sí, sí, eso sí. Cierto, José, pero... ¿cómo lo explico? Nuestras ambiciones son claras, nunca se lo vamos a negar y desde el principio no lo dejamos claro. Sí, sí, eso... Que usted, está claro. Todo lo que nos ayude a despegar de acá, después se le devolverá, de eso no tenga duda. Entonces todo el yo, tiempo en todo lo que os pueda ayudar, os ayudaré. Nosotros, será recompensado. Voy a poner un voto de confianza en vosotros y yo en todo lo que pueda os ayudaré. Si no puedo ayudaros, no es porque no quiera, ¿vale? Eso es lo que os quede claro. Como lo que te he dicho antes del temita que me has comentado, no es porque no quiera. Estoy haciendo todo lo posible para ver cómo... Hola. Pero es que estoy abarcando muchas cosas en muy poco tiempo. Y ahora mismo no confío en nadie como para dejarle estos temas en sus manos, ¿entendéis? Sin problema. Bueno, no dudes si tiene alguna entonces, forma claro, de ganar sí. Es que es eso. El problema es el tiempo. Todo se basa en la paciencia, en el tiempo para hacer las cosas bien. No se puede ir por ahí corriendo y hacer las cosas deprisa. Cierto. Entonces, por eso, solo os pido paciencia, que me ayuda, pues sí, os llegará de una manera u otra. Pero claro. Si se entera usted también de algún negocio rentable que podamos acá hacer fuera de los horarios de acá, sería también bien. Pero como usted dice, a su tiempo, no se preocupe. Perfecto. Yo, uno de mis hermanos tiene una empresa de leña. Yo sé que el dinero fácil es lo más bonito. Pero si algún día necesitáis dinero de verdad, en esa empresa se gana dinero. Entre el sueldo vas y los... Sí. Son viajes cortos y en cosa de unos 20 minutos te puedes sacar 8.000 fácilmente. 8.000, 9.000. Entonces, a veces que vale pringarse y mancharse las manos un poquito para poder conseguir y aspirar a algo más. Yo el vanilla lo compré así. La verdad es que... Clavándome astillas en los dedos. Iba más con otro tipo de negocios, pero bueno, está bien saber que la leña da dinero. Hombre, sí, no, es que, a ver, hay muchos tipos de negocios. Es que, ¿sabes qué pasa? Que los callos, cuando me salen callos en mano, yo iba antes al gimnasio y dejé de gimnasio porque me daba callos. Pellizca fuerte, sí, y es un dolor que no soporto. Es una zona muy sensible de mí, las manos. Pero bueno, a nosotros se nos da bien pensar y organizar. Lo que es trabajo duro, la verdad es que no tan bien. Cada uno tiene sus cualidades, ¿cierto? Es. Sí, sí, yo lo entiendo. Solamente yo os lo digo por... Simplemente por... Yo una vez me vestí de granjero, ¿sí? Y no me favorece nada esa ropa. No quiero más. Granjero nunca más, ¿sí? Y si chaleco suda cuando pongo madera, pues tampoco nunca más, ¿sí? Se pone sudoso. Perfecto. Pues nada, vamos a estar al tanto de todo, ¿vale? Pues nada. Venga, bueno, no, gracias. Nos retiramos entonces. Le doy la mano, si no le importa. ¿Me da la mano? Entonces, sí, ya nos vemos luego. Deme usted la mano, ¿sí? Sí, sí. Gracias. Toma, chico, toma. Gracias, mucho mejor ahora, sí. Si querías tocarme, solo podías decirlo. Sí, lo quería hacer. Bueno, José, vale, vamos a dar una vueltecita, ¿sí? Cierto, las copichuelas, algo hay que hacer. Voy a ver los putos mensajes. Venga, suerte, José. Vaya bien. Gracias. Quita esta orgía de maricones aquí, ¿sí? Un momento. José, ¿tienes una orgía de maricones? ¿Los retiro? Bueno, no pasa nada, José. Hasta luego, Alejandro. Déjalo, luego llamaré a un colega que se encargue de estos cadáveres. Ya está. Ah, que son cadáveres. Joder. Los hombres que querían hacer la reserva al parecer se han marchado. Ay, perdona. Es que estoy muy ocupado, siento. De todas maneras, si tienes... Sí, para la próxima vez, mira.
bueno. ¿Qué? Sí, vamos a... Vamos a te colocas ahí en la puerta y que no pase ni el tato, ¿vale? Sí, déjame que compre algo de bebé. Perfecto. No me pongas más alcohol, sí, porque ya estoy demasiado... Pido demasiado. Ponme algo de... No sé. Una Coca-Cola. Buenas, Emilio. Perdona antes que no saludase. Estoy un poquito... No te preocupes. Saturadete. Sí, sin problema. Bueno, ¿le pongo una cola o qué le pongo? Cola no, que dieta. De colas vamos a escasos. Yo acabo de comprar 20 y ya se han gastado. ¿Tienes Coca-Cola Light? ¿Tienes Coca-Cola Zero? No, tenemos normal, algo... solo que oye. Aparece el médico. Él. Hostia, sí, podíamos. Ah, estás dentro. Te recojo. ¿Dónde estás? No tengo tu número, creo. ¿Qué haces? ¡Lul! Están disparando, a meterlos adentro. Dime, Alexander. Creo que Tony está en ciudad. Es una persecución en coche, ¿lo ves? Atrás. Sí, 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 lo vi pasar. Vale, ¿qué quiere hacer? Yo tengo que coger la moto, que si no me la roban acá. Pues podríamos... ¿Quedamos en algún lado? ¿En casa? Sí, vamos a... ¿Saben qué está ocurriendo? Una persecución, parece. Una persecución a disparos en coche. Han pasado por la zona de atrás. ¿Está la policía implicada? No he visto policía, he visto dos coches, uno verde y uno gris. Ah, es sí, que sí, también policía... antes han sonado disparos y hemos llamado. La policía estaba aquí, no, cuidado, hace dos minutos, cuidado. Aquí fuera. Nos vemos en casa entonces, Alexander. Sí, venga, vamos, voy para allá, ¿sí? No me tardes. Venga. Vamos para adentro, Alejandro, anda. Capilidad, pero qué cojones... ¿Colgado dónde, tío? Ya, pero es que no puedo ir para allá, llámame. ¿Tienes mi número? ¿Lo pillaste el número? Voy a preguntarle a ver si lo tiene él. Si no, tendrás que morir. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás, picha? ¿Cuál es ese server? Los Santos Live. Alexander. ¿Qué dices? ¿Está el coche perfecto?
¿Tú lo ves mal? Buah, fatal. Pues está perfecto. Bueno, te hiciste algún golpe allí abajo que yo le vi, ¿eh? No me di golpe. O sea, derrapé pero no llegué a tocar árboles. Ah, pues... ahí me sale que sí. Será desincronización de nuestras mentes. Claro, claro. Welcome, my friend there. Gracias por el follow. Tiene... espérate un segundillo. Gracias por el follow, Heavy. ¿Tiene tu número el Kleka o algo? Ahora le pregunto. No tiene mi número, pues tío, entonces mal. Buena, Álvaro, por cierto, ¿cuánto tiempo, cabrón? Por cierto, macho, no levanta cabeza. Me crasé hoy y me dejó sin el coche del curro. Sí, te cuento, al parecer Tony está teniendo problemas, ha estado trabajando y se le fue la mierda no sé qué historias y ha perdido el coche. Se encuentra en medio del desierto o no sé dónde, a pie. No sé, no tengo su número, no tengo forma de localizarle, ¿me entiendes? ¿Tú tienes su número? Tampoco, ¿es cierto? Pues creo que no, porque le pasé todos los números a Vázquez y creo que el suyo tampoco, creo recuerdo que no lo tenía. Mira, no le tengo. Bazooka. Pues nada, tendría que... estaba trabajando, dijo. No sé en qué trabajaba. Si me enterase por un casual en qué trabajaba, puedo husmear por la zona, pero es que... pues... yo qué sé, que llame a la policía. Que llame a la policía y diga que la han intentado robar y ya está, que se lo pueden traer. Sí, que llame a la policía. Bueno, vengo un segundo que voy a montar el baño. Ah, por cierto, ¿no le dijimos nosotros que trabajara en el petróleo? ¿Juraría? Eso solo dijiste tú, ¿sí? Podría ser. Pues quizás está en el petróleo, lo de petróleo, ¿sí? Es una ruta bastante larga, pero podríamos mirar, sí. Déjame un segundo. ¿Que eres tímido ahora, sí? Ajá. ¿Qué vas a hacer? Voy a echar una meada. Ah, vale, de acuerdo. Pero espero quedarse a contemplarla. Le espero en la calle, ¿sí? Salgo. No, en la calle no, yo de puta. Buena, Raider, ¿qué pasa, picha? Pues ahora pasaremos por el petróleo. Como sabemos que te dimos ese trabajo nosotros, a lo mejor ahí podemos ir a buscarte. Es que si no, no se puede, ¿me entiendes? Si no hay un motivo por el cual ir. Bueno, Álvaro, ¿qué pasa, hombre? No me hables como si me quisieras, que no te has pasado aquí, vete tú sabes de cuándo, cabrón. Tú a mí no me aprecias ningún nada, tú no me aprecias nada. Mi PNK dice. ¿Dónde anda Juanillo? Está de cumpleaños hoy. Le hemos dado el día libre. Dios santo, cómo me gustan las palomitas y las cazuelas de patata. Cazuela de patata, sí. Y sabes que me gusta cantidad. Cuando preparo de comer, es la caña. Dale, dale. Es la caña, es la puta caña. Me gusta palomita, cazuela de patata. Me gusta palomita. ¿Sí? ¿Ya has terminado?
Estaba preparando una cazuela de patatas. ¿Quieres? Aún le faltan 3 horas. Pues, ponme la comida. Faltan tres horas. Tiene que cocinarse. 3 horas. Sí. Las patatas se cuecen a guiso lento, sí. Volvemos luego y ya terminamos luego. Ahí la dejo. Vámonos. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a zona. ¿Cuál es la puta moto de mierda? Vamos en coche. Fa, le encanta a Alexander. Vamos a petróleo. ¿Dónde, venga, está, le sigo. ¿Dónde está lo de petróleo? Que tú sabes. Fa, es que hay varios puntos, también le digo. A ver, está uno. En el sureste del mapa, donde está la tienda de tatuajes, abajo a la derecha del todo, esa es una zona de recoger el petróleo. Vamos para allá. Pues hay que subir al norte. Venga, yo vamos que para sé, allá. Que no tengo ni puta idea. Espera. ¡Zuka! ¡Piedras! Voy muy rápido, tío, y no. Dime, Alexander. Sí, Pidras, es la del norte, ¿ah? La del norte. Vale. Vale, hay un cambio de sentido acá. Y déjeme mirar el GPS, a ver. Ya se fue, espere, deje el coche a la derecha que le marco, para que sepa usted dónde tiene que ir. Buena Harald, ¿qué pasa, bichón? Buena Harald. Sí, sí. Es en el coche, hijo de puta. ¿De dónde le marqué? Sí, en Pekín. Pues allí. Welcome, my friend there. Gracias por el follow. Nos vemos. Gracias, Albergo, por el follow.
Vaya barba de leñador. ¿No te gusta, tía? Mírame a los ojos. Welcome, y dime si my es friend. Verdad que a tu Gracias mamá por el follow. Me la puedo calzar. Gracias por el follow, Fernando del Pot. Hostia, tú, que no llego. Gracias por el follow, Fernando del Poto. Del Poto. Poto eres culo, ¿no? En... Este coche no llega, Hostia. O menos mal. Sabía que estabas en ciudad. Te di un golpe que flipa. Y esto no anda, ¿sí? Pues esto va a andar poco también. Resto... ¿Y el resto de vehículos de allá tampoco anda ninguno o qué? Alexander, no sé si Alexander, ese no lo has hecho para ti, ¿eh? No, ese es para ti. Ese es para ti. El mío sí que está mal y quizás no llega al final, así que sígueme. Este es mejor, creo yo. Sí, ese es mejor. Más elegante. Vámonos, van antes de que nos pillen, vente. Me fascina su habilidad. No sé qué ha dicho. ¿Verdad que sí? Vamos a ir, escúchame, escúchenme ya, Zucabliet. ¿Me están criticando? Vamos a Venga, ver, ahí, vamos a ir a garaje, ¿sí? Al garaje más cercano y vamos a sacar un coche de 4 plazas. ¿Y dónde estaría ese garaje? Eso es en la ciudad. Norte, aquí encima norte, sígueme. Este es 4 plazas, Alexander. Sí, pero ese se te desaparece. 4 plazas. Escucha, voy a llamar al mecánico que recoja el mío, ¿sí? Voy a sacar el 4 plazas. Si no lo recoge, le va a costar 1.500 sacarlo, ¿eh? Pues ya lo llevará a grúa. Vámonos. Vamos al parking. Conduces tú, ¿sí? Sí. Rapidito, ¿no? Supongo. ¿Cómo que rapidito? Que le piso, ¿no? ¿A qué? ¿Al coche? Haga lo que quiera.
¿A qué coche? ¿A este? ¿A este? ¿Cuál va a ser? Sí, dale, dale, este coche no es mío, su cabrón, si se rompe me suca la pelota. ¿Qué estaba haciendo usted? Pues trabajando, hasta que he tenido el golpe ese, iba a volver a casa y me he quedado ahí. Se me ha roto el motor, mi forma de volver. ¿Cuánta pasta tienes para devolverme lo del cuchillo? Pues tendría que mirar en el banco, esto me lo ingresan por nómina. Bueno, te lo voy a regalar ese cuchillo, ¿sí? Gracias por el follow. Muchas gracias, gracias Alexander. Te lo descuento del sueldo. Ah, pues entonces las gracias, devuélvemela. ¿Qué pasa, cariño? Cuidado con el cable. Has conectado al otro. Es el mío. El cariño, no es tan difícil. Son dos cables, quita uno y el otro lo deja. Ya, estamos aquí. Ese es el mío y el del otro. Sí, perfecto. Oh, por inside. ¿Dónde está? Aquí. Y no poca. Sí, está aquí al lado. Conduzco yo, supongo, ¿no? Sí. Cierto. Ánimo, Carlos, seguro que sabes abrir una puta puerta, ¿sí? Pero ese, le ayudo, ¿sí? Espera. Ya no, la lío más. Ah, vale. Cierto es. Ay, muy atento, Tony. Pero no, sí, me manda para adelante. Ese de conductor. Bueno, pues nada. Como Epi y Blas. Una pregunta, Tony, ¿por qué va vestido de botones de hotel? Porque prácticamente es lo que soy ahora mismo. No, pero podrías ponerte... ¿Te gustan ir los señores? No sé, vamos a... ¿Cuánto dinero hizo, Tony? ¿Qué es lo que nos interesa? Eso le preguntaba yo, para que me devolviese el cuchillo. Dice que tiene que mirar finanzas. Ah, de acuerdo. Pues mire, no se vaya a olvidar. Tengo puesto en el MP3 de Gaitón, ¿sí? Es mi coche, Tony. Ya, sí. Como si lo quisieras. Este coche no frena una mierda, ¿sí? Bueno, pues despacito. Tengo puesto Baila Morena, ¿sí? De Víctor y Noriega. Esa es nueva, ¿no? Sí. Yo no la conocía. Víctor. Buena, Víctor, sí. Perreo para las nenas. Perreo. Vámonos a fegote. Perreo para las nenas. Eso es mucho de ustedes, ¿eh, Carlos? Ese tipo de música. Bueno, saca la automática. Vinunática. Vamos con los signos vitales. Palo anormal. Bueno, ¿cuál es su plan, Alexander? A ver. Dios santo, ¿cuál es mi plan? Pues mi plan es... Yo estaba haciendo algo rentable. Su plan sería preguntar si está el dueño de la ciudad por Twitter. Si el dueño de la ciudad, el vecino. Sí. Eso sí sería un buen plan. Sí, pero también mi plan es preguntarle al puto ruso a ver si es útil. De momento lo veo ahí borrachándose y no, yo no le veo pillar información de nadie. Bueno, de los días, hombre. Sí, lo veo. Puede ser que sea una táctica rusa. No sé, yo no trabajo así. ¿Estar todo el día borracho? No sé. Ah, tenemos una nueva incorporación, Tony. ¿Ah, sí? ¿Está el alcalde? Un fiel trabajador mío, señor Vázquez. Ah, coño, me suena. En la ciudad. Y le tengo por allá haciendo, trabajando y buscando información por allá antes de que se incorpore con nosotros. Para... Ya sabe que es un tipo de los que... No sé, de los que suelen confiar en él. Y le suelen contar cosas. Entonces, de momento le tenemos allá y ya en unos días, pues... Ya vendrá. Sí, parece sociable. Cierto. Escucha. Es una persona entrañable, es como una abuelita, ¿sabes? Carlos. Ajá. Necesito, no, Carlos o Tony, necesito que hagas
anuncio en Twitter, porque yo he preguntado en Twitter si está el alcalde, y entonces me parece una gilipollez ahora preguntar si está Casino. Vaya que tengan que ver uno con el otro y no quiero que la gente piense. Entonces, pregunta si es, organice, quiero hacer una fiesta en Casino. ¿Está el dueño del Casino? Y ya. Bueno, necesito al dueño del Casino, bueno, vale, porque falta ese esmere. Ya, pero es que entiéndeme. Ya, por eso no lo quería poner yo, ¿me entiendes? Esa era mi idea para mí, ¿me entiendes? Tony, ponla. Ponla así. Necesito al dueño del Casino, va. Salgan de mi coche y los cierro dentro. Aún no sabemos si está, ¿sí? ¿Por qué sales de coche? Porque me salió el agua. Buena, Yurton. Después voy a mirar a ver si tengo alguna key por ahí. Necesitarle, necesitamos, pero... mejor sabes si está. Pues supongo que se pronunciará si está. Hombre, que va por allá, ¿quién es? Pregúntale, Tony. A ver quién es, identifíquelo. Jalo un placaje. Tú, chino de mierda. Siempre con el racismo en boca. Fuera de aquí, anda, que te parto la cara. Ya se la ha partido. Oh, Dios santo, cuidado que sale gente de dentro del casino. Mira, se sale del casino. Señor. Está por acá. Buena. ¿Me recibe? ¿Veis? Hostia, usted es italiano. No, Francis, necesito una ambulancia urgente. Señor, ¿me podrían dejar el...? No, ahí está la ambulancia. Ambulancia urgente. Usted tiene que pegar el salto y usted tiene camiseta. ¡Flipollas! ¿A dónde va? No sé, me ha parecido rara actuación, sí. Pero creo que es dueño de casino. ¿Es el dueño ese? ¿Es francés? No, es francés, creo que es alemán. O sea, ruso, con mal acento. Porque dijo que era francés. Ah, ¿dijo que es francés? Sí, yo creo que sí. Le dije es italiano y me dijo no, francés. Vamos, ¿esa ambulancia estaba ahí o se ha llevado de la ambulancia? ¿Tenía pinta de conductor de ambulancia? No. Pues no, ¿y ahí que pinta una ambulancia? Es otra cosa. Cuando llegué yo la vi allá. ¿Ah, sí? Le puede haber dado a alguien una sobredosis ahí, ¿sí? En el casino. Hay mucho vicio. ¿Cierto? Sí, pero no ha sacado a nadie con sobredosis. Habrá muerto y la ha dejado dentro, ¿sí? No sé. Pasamos a ver si hay alguien dentro. Vamos adentro, sí, vamos adentro. ¿Tenemos al casino? Alguien tiene que haber... si hay alguien herido dentro, tiene que ser por alguien que le ha herido, sí. Yo si no es sin paos, espera acá. No sé por qué dentro no me suelo encontrar nada. Voy yo primero, señor Alexander. No vaya a ser que sufra usted. Tengo pinta de maricón. Su integridad física. Vamos para adentro. Dios me libre de llamarle maricón, Alexander. ¿Ese es un charco de sangre o qué es eso? Haz moqueta. Moqueta mala. Benny Peter por aquí. ¿Por qué?
escucho aquí como si hubiera la puta fuente esta. Joder, joder, joder. Lo hace. Hostia, se han dejado puerta abierta, ¿sí? ¿Esto qué es? Hostia. Vaya, 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 vaya. Y claro, no se puede entrar. ¿Y si le empujo? Y le pinta. ¿Ha podido entrar? Vaya. ¿Ha podido entrar? Levántese, tampoco le da tan fuerte. ¿Estás bien? ¿Tony? Zuka. Carlos, tenemos un problema. Carlos. Carlos. Welcome, my friend there. Gracias por el follow. Hola, señor. Escuche, ¿es usted propietario del casino? ¿Cómo, perdón? ¿Trabaja usted en casino? No, 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 caballero, yo no trabajo en el casino. Es más, pensé que estaba abierto, así que me vine a pegar una vueltita a ver si estaba. Creo que... Ah, de acuerdo, nada, nada, ningún problema. Sí. ¿Estás bien, Tony? Uy, qué golpe me he dado, me he desmayado. ¿Qué me ha pasado? Nada, nada, me alegro de verle, ¿sí? Vámonos. Condúzcate, condúzcate. Welcome, my friend there. Gracias por el follow. ¿Carlos? ¡Carlos! Zuka, ¿qué haces? Lleva hablándote una puta hora, ¿sí? Coño, me he asustado. Ya está, no se me preocupen. ¿Qué está queda bien? Benny Peters, ¿sí? Yo soy de ahí atrás, ¿quién es? Es uno que venía a buscar cliente, buscar el casino. Pase, pase, pase. Sube, sube de nuevo, Tony. Vamos a darle conversación a ese hombre a ver qué busca. Entonces usted viene a buscar casino por algo. No, simplemente quería jugar unas fichitas. Sí, vamos a hacer organización de apuestas en breve, ¿sí? ¿Cuánto dinero es usted capaz de apostar? No, no, vengo a jugar un poco, más por diversión, más que por dinero. Ah, entiendo, entiendo. De dinero. Sí, por eso. Yo es que me gusta perder dinero para sentir ese riesgo, ¿sí? Es la adrenalina de las apuestas. No sabe dónde está dueño del casino, ¿cierto? O algún responsable, ¿sí? No, no, le estaría mintiendo si le digo. Vaya, pues si se entera no sería más que pusiese algún anuncio por Twitter y yo amablemente pues acudiría, que estoy en la misma situación que usted. Ok, perfecto, buenísimo. Yo le aviso. Gracias. Un placer. Igualmente. ¿Qué comes, Carlos? Pues una hamburguesa, me sobró de ayer. ¿Y la llevas en el bolsillo, cabronazo? No, la cogí cuando fumé. Hace un check-in, ¿no? Dice, hola, bienvenidos a mi hotel. ¿Qué habitación es usted? Le voy a dar la mejor que habitación tengo. Tengo que ir a comprar bebida. Y la primera que tienes. No contestó el tipo, ¿no? No, parece ser que no. Papo, ya va bastantes días, ¿eh?
Sí, no me parece. No me parece serio. Voy a tener que hablar por ayuntamiento y solicitar las riendas de casino. ¿Te parece? Ajá, cierto. Lo voy a pedir en sesión, ¿sí? En, o sea, no quiero comprarlo, pero sí que me lo cedan. La explotación, se dice. Que me dejen acceder a la explotación de casino. Algo que salga barato. Eso es. Y en vista de que está medio muerto, que no va ni Peter, podía darle vida si usted me dejara explotarlo y con una opción de compra. Cierto. Básicamente es un alquiler con opción a compra lo que estoy pidiendo. Pues de hecho lo voy a hacer en cuanto salga de la ciudad. Voy a salir y me iré a lo que es el registro online y desde allí solicitaré el registro, digamos, el alquiler con opción a compra. Yo supongo que no va a haber problema. La concesión, Alexander. Esa es la palabra que busco, ¿sí? Y pondremos un uniforme nuevo. Es que Tony va vestido de croupier, ¿sí? Y yo no tengo pensado en Tony que vaya a casino. Me interesa más en Putty. Cierto. A todo esto, hablando de vestimenta, ¿quieren comprar algo de ropa? O yo me ha hecho reflexionar eso de que parezco botones. Sí, he intentado ascender la croupier, pero... Tampoco, ¿sí? Vamos a ver, tiene. Ah, tome, Alexander, he sacado. Dios santo. Qué cara está la cosa. Las pastillas de mi tratamiento están carísimas. Saqué algo de efectivo. Está por las nubes. Nada, sí, sí. Nada, prefiero morirme. Yo también. ¿Y con eso qué hago? ¿Compro pipas? ¿Y qué te piensa que usted? ¿Yo gano millones? ¿Qué coño? Falta de respeto, Alexander. Este nos va a salir... Respondón, sí, es respondoncillo. Cierto. Ya te dije, sí. Por eso no lo quiero... ¿Sabes lo que dicen en Colombia? A caballo regalado no le mires la polla. No creo que fuese así. Oye, allí hay una motocicleta. Silencio, motocicleta allí. No miren el entorno, Tony, Dios santo. ¿Ves motocicleta allí tirada? Izquierda. No me alcanza tanto la vista. Dios santo, aquí en el edificio de enfrente, otro lado de calle. ¡Zuka, aquí! Sí. ¿La ve o no la ve? Eso. ¿Ve motocicleta, sí? Sí, sí. Pues venga para acá. Aquí tiene vehículo aparcado, ¿sí? Con cristales rotos, ¿entiende? Estamos a punto de entrar en una tienda y no sabemos qué hay dentro. Hazme una perimétrica, joder. Sí, ya el Leather se la pasa ahora. A ver, espere. Buah. Señores, buenas noches. ¿Han tenido accidente? Hay como una motocicleta allí tumbada en calle. Allí la persona al otro lado de calle. IPC. Second pie. Quítate la chaqueta de satón y de botones, por favor, gracias. Te noto muy callado, Carlos. ¿Qué haces? ¿Comiendo todavía la hamburguesita? Ah, cierto. Estoy en el... Solamente
La encuentro, hay mucha ropa en oferta, la encuentro la sudadera que a mí me gusta. Que vi en internet. Cómprela por Amazon, es más barato y sale en día en tiempo. Puede ser, pero es que yo no tengo internet en casa, ¿sabes? Ah, sí, claro, claro, entiendo. Nosotros, mire, nosotros tenemos el teléfono. Esa es la que mola, ¿sí? Esta es la sudadera que vi por internet. Hermano, yo esta la tengo, mire. Esta es así. Me queda bien, sí. Me queda pequeña, ¿no? No, no, está bien. Te queda bien. Queda bien. Ahora sí, ahora van a juego. Parecen, ah, bueno, ya no, sí. Parecen equipo de baloncesto. Sí, los Majestics. Sí. Pues que tengan buen día, sí. Tony, ¿tú ya estás listo? Yo ya, sí. Pues avísame, joder, que estoy esperándote aquí, hijo de Zuka. Vámonos. Venga, hasta luego. Nos vamos todos, sí. Hasta luego, señor. Sí, gracias por la atención. Exacto, Alexander. Dime usted inglés otra vez. Gracias. ¿Dónde está el coche, Tony? En el parking, aquí atrás. Ah, es ahí la puerta, ahora lo traigo. Por un momento me he asustado. ¿Esa es su moto, Carlos? ¿Por un casual? ¿Qué pasó? ¿Esa es su moto? Salte, 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 señor Carlos, salte, salte, por favor, salte. Salte. Ahora sí, mucho mejor. Ya está. No sé si es mi moto o no, no me fijé. Tampoco le preocupa mucho, sí. No, la mía está en el garaje, o sea, sería lo que fuera. No se olviden de los cinturones, señores. Lo sé, lo sé. ¿Lo viste ahí? ¿A dónde les llevo? Sinceramente, estoy un poco... ¿cómo se dice? Desasosiegado. Tengo que ir al Badulaque a comprar algo de bebida y eso. Pues suerte, suerte. Vamos a Badulaque, pero suerte. Suerte si pilla al dueño de la tienda. ¿Está cerrado? Bien mensaje, Alexander. Sí. Guay, ¿no le parece gracioso? Ahora sí, ahora sí. Bueno, me reí así para ahora sí. Para afuera. Ahora sí lo pillo. No era muy ese difícil, otro chiste es bastante mejor que la otra vez. A ver, pruebe. Si no me río, le pego paliza. Este es un novio que va a la casa de su novia y va a su suegra y le dice, mira que vengo a pedirle el coño de su hija. Y salta la madre y dice, ¿dirás la mano? Y dice, no, más pajas no. Pues, ¿está basado en algún hecho real? ¿Podría decirse? ¿O no? Salga, me va a pegar, ¿cierto? Salga, salga un momento. Te lo va a explicar. Explica. Póngase aquí en el coche blanco. Ese hombre que está fuerte. Póngase en ese coche al lado, ¿sí? Bueno, pues no tiene paciencia. Vaya, pues se ha ido, ¿sí? Pues nada. Vuelves a contarme una puta mierda así. Tu gabinete. Sin gafas de nuevo. Así póntese, que no compres. No compres más gafas. Eso con Juan me gusta más. Porque está como más curtido, ¿sí? Es cierto. Sí, tiene la cara más dura. Tiene otro sonido. Sí. Dios santo, hasta para pegar hay que tener un... Me desvíe. Hay que ir a... En el puti comprar comida. Zuka, bien pensé. Pues malísimo, Es peor que coche, es malo. Voy a conducir yo, salga del coche. Buah, miedo me da. No, tranquilo, sí, solo conduzco. Cierto. No le pego. Tony, no estuvo atento allá, que se lo llevaron, Tony. ¿Y qué quiere que me ponga yo delante?
cojan en brazos. Coches de policía. Cuando vuele por el aire. Chicos, no están viendo el entorno. Coches de policía y coche allí. Vamos a subir. Sí, a te lo he dicho. Sí, pero no hace nada. Lo he dicho, ¿de qué me sirve que me lo digas si no hace nada? Vamos a ver qué pasa por ahí. ¿Quiere que me suba encima? No puedo usar el coche. Pues estará buscando a la policía, a Tony. Un señor agente. Hostia. Sí. Vamos a ver si podemos inscribirnos en el censo, ¿sí? Me gustaría comprar esta propiedad. Caballeros. Sí, agente. Abandone la zona, por favor. No sé si han visto las vallas de que no se puede pasar. Gracias. Se las han debido retirar, disculpe. Sí. No se preocupen, gracias. ¿Qué ha pasado, agente? Dos sujetos de verde y de 200. Anda, mira, está el macaco de la poli. Parece que no le gusta. Los verdes, dicen no sé qué historia, ha dicho el tío. Aquí se va a liar, Alexander, y yo no estaré aquí para verlo. Tiene mala pinta eso. Sí, Tony, vamos. Me pongo yo de eso. No, mejor. Esto no. Huele a Kennedy. Dígale al policía que los... ¿Y qué dice? ¿Los de están verde? Arriba los verdes. ¿Los de verde no sé qué? ¿Sí? ¿Quieren pegar a la policía? ¿Por qué van a pegarle? Me parece que sí. Se le veía con ganas. Quiero buscar conflicto y no soy capaz. Nos llevamos una moto de estas, de los verdes. La robamos. Qué mala parca policía hay. No la puedo. Cuidado que están ahí. Casi. En barra, ¿no? Casi me pillan. También estuvo a punto. Bueno. Vamos, súbales. Venga, vámonos que esto huele a Kennedy. Hostia puta. Fue, no sé quién es. ¿Dónde va ese cabestro? Podría de pasarle por encima con el vehículo, Venga. Me hubiera encantado, Pues ahí lo podría haber hecho, sí. Padula que va a estar más cerrado que... No sé. Casino, es que le he dicho casino. Horas que fuera... No, le dije... Ah, casino, no, perdón. Sí, puta bliet. Cuando digo casino digo puta. Puta bliet. Es que eso es nuevo. Es que nunca había escuchado, ¿sí? Se está ya... americanizando, puede ser. Puta bliet. Había escuchado Zuka, sí, pero puta bliet. Aún no. Estaba buscando... hace tiempo que quiero... Que me estoy pensando en casino porque me quiero quedar con eso. Y lo tengo en mente todo el rato, ¿sí? ¿Es usted ludópata, señor Alexander? No, soy adicto al dinero, ¿sí? Sí, yo también. A perderlo. A perder dinero. Pero también están descontentos con mi pelo, ¿no? Tendría que ir también a mi peluquero. Cierto. Necesita como agua bendita, agua de mayo. Ahora le damos una limonada si se me va a poner. No, pues paso, ya que voy de paso. Está aquí la peluquería, que conozco. ¿Qué te ha hecho? Poco gay, el hombre, pero bueno. Plumeo, como la acepte, tú verás. Que así podemos ir haciendo cosas. Pues ahora vengo yo con el coche, sí. Cierto. Y después nos das un móvil que no tenemos. Get the fuck out of here. Muchas gracias por el host, Hartoka. Muchas gracias por ese host, tío. Gracias, tío. No voy a durar mucho rato porque tengo mi parienta detrás que ya
se querrá ir a dormir. Pero que... Que muchas gracias por el host, igualmente, tío. Buenas noches. Puta tarde trabajando, va a tener más dinero que nosotros. ¿Quién lleva trabajando, sí? Que le dije que era nuestro. Vázquez. Vázquez. De acuerdo. Cierto. Pues si no, si se cierra el casino, ¿eh? ¿Vas a dejar el coche así, en mitad? Sí, que se lo lleva. Ah, de acuerdo. Oye, yo el peluquero, ¿no había queja con mi pelo? Cierto es. ¿O lo vuelvo? Sí, quémetelo. Mira, cerrado, siempre igual. ¿Cuál? O estamos nosotros acá, a pie del cañón, o el puto arma de mierda ya. Una. Qué poco amor al trabajo, ¿eh? Como le gusta a la gente el sueldo gratis. Y luego dando lecciones, es que me jode las pelotas. Eso es el tiempo. Dio. Pues ¿quién va a ser, José? Tiempo, confianza. Hable el puto local, Zuka. Tanta gilipollez. Sí, menudo cerdo. De una nos quedamos el casino y nos quedamos esto. Escúchame, yo no lo veo descabellado, ¿sí? Tenemos capacidad para eso y para más. Sabía que para llegar a lo más alto de la ciudad hay que juntar a 10 manos. O este de aquí. ¿Qué dice de qué? ¿Ha dicho? No me he enterado. ¿Para juntar qué? Vaya hombre, bueno, pues que te den follow y te vean otro día en tu máximo esplendor. Muchas gracias, tío. La cima de la ciudad son alrededor de organizaciones de 10 hombres. Claro, es cierto, es. Muchos hombres. Aunque yo no necesito muchos. Yo me basto para llevar un local solo. Necesito 4 parguelas, ¿entiendes? Que me hagan de la calle y ya está. Tú y yo podemos llevar cada uno una cosa. Welcome, my friend. Gracias por el follow. O sea, los dos en sociedad, pero quiere decir que lo controlamos entre tú y yo, no hace falta más. Los demás son, eso, trabajadores. Ah, sí, pero habrá que tener gente. ¿Por qué no tengo dinero, Zuka? Si acabo de sacar $500. Porque hay que esperar a que se reinicie toda la máquina y todo bien, si no se lo saca. Se tiene que comer ahí todo el papeleo. Dios santo. Salte. Cómo odio que me digan que salte, tío. Tampoco es relevante, ¿eh? El pino relevante. Pongo un mensaje de que esto está abierto. Ahora sí. Ponga lo que quiera, sí, no creo que dure mucho. ¿Mejor? Dios santo, ¿dónde va a parar? Claro que sí, mucho mejor. Me cago en la puta. Vamos a enseñárselo a Carlos. Espera, Alexander, tiene... Oh, tengo demasiada sed, Alexander. Yo creo le doy algo. A desvanecer yo le doy algo. En breve. No creo que dé tiempo, ¿sí? Zuka. Carlos. Carlos. Bueno, no sé. De acuerdo, no sé. Alexander. Buenas. Vamos a abrir esto un rato a ver si se acerca alguien porque. No. Escucha, Carlos. Eso es urgencia. Ajá. Johnny ha caído desmayado, deshidratado al parecer. Me estaba pidiendo agua y ha hecho el solo. Habría que llamar quizás ambulancia.
Ah, pues ahí voy a llamar. Sí, llama. Sí, aprovecha que está el servicio no cerca. Ya hemos llamado a ambulancia, Tony, relájese, se pondrá bien. ¿Sabe dónde está el jefe? ¿Usted es Alejandro, sí? Sí. Ha cambiado de uniforme, ¿qué ha ocurrido aquí? Emilio. Dime. El señor José, señor José, por lo visto ahí un tal inspector Gadget le está buscando. Gadget, Sherlock Holmes, Gadget. O no sé, alguien vestido de Sherlock Holmes. Salte, Alexander. Y usted salte también, jefe. Vale, ya salto. Vale, ya voy, cariño. Ah, este es Tony. No, ya cierro, no te preocupes. Ese es Sherlock Holmes. Sí, he visto dos con sombrero. Es Alejandro, le buscaba. Pero se ha marchado. Sí. Los he llamado para hablar con ellos. Ah, pues no se ha marchado. Voy a mi despacho a hablar con ellos. De acuerdo. Los echa ya de una, son bastante paraditos, también le digo. No, para nada, no son. Se equivoca. Creo que no le quedamos muy bien con el tema ese de ese análisis que tenemos de sus trabajadores. No tenemos el mismo concepto. Es malísimo, Alexander. ¡Tú muerto! Es que yo estoy seguro. Solo confiar en el tratado. Es que. Maldito no confiar, hijo de puta. Es que seguro que les ha dicho que se vistan bien, ¿sí? Y eso es lo mejor que han podido hacer. Fua, vaya tela. Tony, se pondrá bien, ¿sí? Escucha, Carlos, yo muy a mi pesar lamento lo de Tony, pero me tengo que marchar, ¿sí? Sí, nos vamos, ¿verdad? Vale, sí. No ocurre nada. ¿Ambulancia la has llamado tú, sí? No la llamas, pero no pasa nada. Bueno, vamos a decir... Sí, la llamé. Sí, la llamé. Dígale usted si quiere a los que están aquí, a los asalariados que está aquí Tony, que atiendan ellos, ¿sí? Yo voy a irme ya, ¿de acuerdo? Se va a escaquear, ¿verdad? Necesito. No sé qué poner a trabajar y a usted a las prisas. Es que me está ya en Rusia, la jefa está con el telefonito, pim, pam, pim, ¿sabes? Me ha dicho, si quieres me voy al sofá, pero claro, tengo corazón, ¿sí? Me ha ablandado. Hombre, le han ascendido. Bueno, que usted diga. ¿Puedo preguntar qué ha pasado con el chaval que está en el suelo? Sí, que se ha desmayado debido a que tiene sed. Vale, cierto. Era por si no directamente llevármelo ahí detrás y dejarlo. Hasta que se le pase el mono. ¿Es otra opción? No, el mono no. Si no hubiera ambulancia. Es falta de líquido. Es falta de líquido, sí, pero por si acaso. Un poco de pinta de yonki, la verdad es que sí. No, pero se ha puesto. Pelo, sí, sí, está mucho mejor. Sí, se ha puesto mucho mejor el pelo. Es Tony. Pa, hombre, decente, ¿eh? Te lo iba a enseñar, pero. Claro, yo no soy ningún. Pero... El del suelo es Tony. ¿El qué? El del suelo es Tony. Pues usted tiene pelo rosa. Estoy hablando del suelo. El señor del suelo es Tony. Es Tony. Tú también es Tony, ¿verdad? Altos tocayos. Sí. Dos Tonys. Casualidad, dos Tonys en mismo trabajo. Cierto. Bueno, él aún. Bueno, igual no vuelve a trabajar en ese estado como no venga alguien. Vamos a ver si está fuera ambulancia. Bueno, márchese ya, yo de puta. No vaya a ser que le siente mal Laura. Ahora que para dar paseitos está el primero, ¿eh? Ah, es que como si lo conociera. El security se va para allá, sí. A hacer perimétrica en calle, supongo. Yo sé. Ah, por cierto, mañana toca arma 3, ¿sí? Es ese tipo de gente en la que Josué confía. Sí, no sé, son raros, sí. Pocas palabras y un poco útiles también, sí. Bueno, Carlos,
Me voy a marchar, ¿sí? Ahí tienes mi coche para lo que te haga falta, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, de acuerdo. Está abierto. Tony, no tiene pinta de que vaya a venir ni Peter a saludarle, ¿sí? No obstante, suerte. Me tengo que marchar, ¿sí? Que es que mi pariente ahora mismo está más pesada que usted. Chao, Tony. Muy aplaudido ese cambio de look. Alguien aquí en la barra, necesito a alguien que abra el local, que sirva a los clientes y tal. De todas maneras, estoy buscando un camarero que haga lo que tú estás haciendo. Tú ahora te vas a dedicar más que nada a la barra. Perfecto. También te digo que puedes hacer striptease y ganarte tu dinerillo, ¿no? Todo lo que hagas tú... Sí. Vale, sí, llámalo. Voy preparando los contratos. No, los contratos no los preparo porque ya tengo vuestros datos. Simplemente voy a decirle al gestor que os cambie y ya está. Carlos. Yo me tengo que marchar, pero pega la oreja ahí en oficina que está ahí al José, ascendiendo aquí a esos dos chicos y están hablando, ¿sí? Está escuchando un poco, pero es que me tengo que ir. Están hablando de striptease masculinos y no sé qué historias más, mariconadas varias, ¿sí? Échate un ojo ahí por si acaso, si quieres, vaya. Quizás suelta cosas de nosotros, ¿entiendes? Nos tienen filaos. Básicamente le está dando directrices de lo que hemos dicho nosotros. Lo que les hemos dicho nosotros lo está diciendo él ahora. Bueno. Pero, ¿Cómo es eso? ¿Que está dando directrices? Al chico, a Alejandro, sí. Le está dando directrices de que lo quieren barra, etcétera, etcétera. Así que, en barra, pero que de vez en cuando, ¿sabes? De la vestimenta y cosas así. Así que, vete, vaya. Pero no dijo que de la vestimenta nada, que no le parecía bien. No sé, está, no, está hablando... Y una contraorden para él mismo dar la orden, la misma orden. Puede ser, pero no, cierto. Creo que está hablando de los empleados, creo. Ah, pues, ¿por qué no estamos allá, Alexander? Está hablando... Para allá, hombre, que igual nos asciende. Están ascendiendo a esos parguelas a la misma posición que tenemos nosotros, ¿entiendes? A security. No, no puede ser, pues entonces nosotros nos merecemos un escalón más, porque esa gente claro. Es medio mongolita, usted sabe, vamos para allá. Vamos a proponerlo. Por cierto, Tony sigue ahí. Sí, es que el médico estaba ahora la comida, digo. Y ahora viene. De acuerdo. Buenas, José. Quería hablar con José. Buenas, señores. Pues nada, Alejandro, Emilio, ya vamos hablando, ¿vale? Sí, perfecto. Perfecto. Hasta luego. Venga, máquinas, que vaya bien, a laburar duro. Igualmente, hasta luego. A ver, José, quería hablar contigo. Viendo que estos chicos han ascendido, pues venía yo también pues, a hacer lo propio. A buscar mi ascenso. Que igual nos había llamado y no nos dimos cuenta. Puede ser. ¿Le firmo ya el contrato? Puede ser. ¿José? Me parece de muy mala educación escuchar las palabras de las paredes. No, si lo han dicho ellos. Y luego no me buscan a ellos. Si lo han dicho ellos. ¿En qué? Que han sido ascendidos. De hecho, uno se ha puesto el traje de seguridad y ha salido fuera. Cierto. Ha salido antes, que lo hemos visto. Y nos dijo que era nuevo seguridad. Uno con pelo así como morado. ¿Pero qué queréis, entonces? Es que no entiendo qué me estoy buscando si tenéis ya un contrato de seguridad vosotros. Pues el ascenso, ¿no? Como que unos ascienden y otros no. Fa, hemos hecho méritos, ¿eh?
Mira, bueno, mira, no quiero enfadarme, no quiero enfadarme porque hoy no estoy de humor y bastante me han tocado ya los huevos, ¿vale? ¿Pasó algo? No me pasó. ¿Te dan problemas? No. No me dan problemas. Estoy un poco estresado, simplemente eso. ¿Por eso? Le damos problemas, no le damos problemas, ¿verdad? ¿Nosotros qué vamos a dar problemas, Carlos? Por eso pregunto. Lo dicho, yo creo que no tengo nada más que hablar. Bien. No pasa nada. Okay. Bueno. Te noto muy tenso últimamente, José. ¿Qué te ocurre? No te noto la alegría del primer día. Ya voy. Ya voy. No pasa ya nada. Ya voy. Dos minutos. Para que no me tomen por tonto, ¿no sabes? Pasó antes de usted, no sé, fue ponerse el traje y arranjearse, ¿sabes? No. Lo que no quiero es que se me suban, ¿sabes? Yo creo que... No, cierto, los bajamos, claro, no. Les bajamos enseguida. A veces las... Exacto. ¿A quién hay que bajar? ¿A quién hay que bajar? A esta. Se le quedó parada. Bueno, si no tenemos nada más que hablar... Nos vamos, José. Hombre, si en el trabajo de Manporreo se paga más... Bueno, quizás este hombre le sirve, tiene máscara, no va a decir nada. Cierto. Ha salido por la barra, no quiere compartir demasiado salida. Tiempo, lleva más tiempo que Tony, también se lo digo. Y no la atendieron. Ha salido por el otro lado, no quiere coincidir con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué salió por la otra puerta, Josué? Ah, aquí está. Fue una deshidratación. Vino corriendo pidiendo bebida y desvaneció. Y no nos dio tiempo a darla. Tiene que estar a puntito, tiene que darse prisa porque le falta poco, ¿eh? Lleva ya un rato ahí. Eso sí, un poco más y no merece la pena ni enterrarlo, ¿eh? También le digo. Bueno, chicos, un placer. Yo me tengo que marchar, ¿sí? Voy a hacer unas finanzas, negocios, business y me agosto. Venga, Alexander. Chao, un abrazo. Buenas noches, José. ¿Sabe qué? Fijado, ¿eh? No me deja el remedio, ¿eh? Buenas noches, Alexander. No me digas eso, hombre. De acuerdo. Hombre, vamos a tener que llamar a un... A ver, espérese un segundo. Faco, me diga que hay que llamar a un médico, entonces me vuelvo loco, ¿eh? Cuidado, para el médico. Señores, ya había escuchado a la parienta que está tensa. Me voy a tener que marchar. Así que vamos a dar un hosteo rápido. Mañana más y nada, mañana más. Coqui. Mamón. Ismael, me encanta que me pete cada 2x3. Buenísimo, ¿no? No hay más comisión que yo de PNK. The night. Sí, ya nos vemos. PNK y mañana te paga. Tranquilo, hombre. Pero págame en euro, ¿eh? No en dólares, ¿eh? Que te conozco. Págame en euros, quiero decir la cantidad. Venga. Si no, me estoy perdiendo dinero. A ver, aquí le damos host. ¿Quién hay por ahí? No, el Farenge con 26 vivo, pues a él no se lo doy. ¿A quién le podemos dar? A Shine. Se lo vamos a dar a Shine. Para que sepa que estoy ahí atento a lo que dicen. Shine. No he jugado, tío. Eso va con pasta. Paso. Chao. Hasta mañana, que veis que está la pantequita. Chao. ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¿Se me ve? Chao.